Hola, soy Shilkun y este es el especial de Halloween 2018. En este especial voy a estar abriendo cajas con mi sobrino David. ¿Ya me conocéis? David estuvo abriendo cajas conmigo en el evento de los juegos de verano 2018. Voy a decir algo, que si me veis serio es porque el maquillaje, porque se me arruga y no me gusta. Que se me ahogue. Sí, a mí es la sangre. Nos hemos pasado un poquito con la sangre falsa. Entonces, se nos ha pegado a la piel y tenemos la cara muy tiesa. ¿Tú de qué vas disfrazado? Yo voy de la... ¿Cómo se llama? La parca. La parca, como Leia Einstein. Como Reaper, sí, con su rol de la parca. Que en inglés, Reaper es parca. La parca. La parca que parca. Y bueno, yo voy de payasa asesina con mis niños. Que cuando termine el vídeo me voy a comer con mis gatos. Me voy a comer a David. No. Bueno, como estaba comentando, mi sobrino me acompañó en la apertura de cajas de los juegos de verano 2018. Te la dejo en esta tarjeta que está pasando por aquí arriba. Y también te dejo el especial de Halloween del año pasado, que también va a aparecer aquí en la tarjeta, en el que también estuve abriendo cajas del evento Halloween terrorífico, pero el del año pasado, el de 2017. En esa ocasión fueron 72 cajas, en esta van a ser solo 51, y tanto él como su hermano me han ayudado a conseguir las últimas cajas. Así que muchas gracias a ti, David, y a ti, Firo. Tengo que decir que todas las he conseguido subiendo de nivel y con las cajitas del arcade. He abierto dos. Una lo mostré en el vídeo con Carni, que también te dejo por aquí, donde estuvimos viendo las novedades de este año. Y otra la abrí por error porque... Sí, sí. ¿Tú estabas delante? ¿Tú lo viste cuando sí. la abrí? Mm-hmm. Qué bien, genial todo. Y nada. Vamos a ver qué tal con estas 51 cajitas. ¡Se viene! Ya empezamos. Muy bien. Una cajita normal, ahí tenemos. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! Vale, es la pose de victoria de Wrecking Ball. Toma ya, equipada, venga. Muy bien. Venga, vamos a darle a otra cajita. ¡Se viene! ¿Legendaria? ¡Fake! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Esto qué es? Esta es una skin del hamstercito de Wrecking Ball, que es una skin inspirada en el mapa de Colonia Lunar Horizon, sí. Pero no es del evento. No, equípala, que la que tengo es épica, no es legendaria. Muy bien, oye, equipa. Oye, había una pose de victoria de Dumfries, pero no pasa nada. Vaya, ahorito, como me gusta. Skin de May de calabaza, esta la quería. Qué bonita, equípala. Toma ya. Esta la estuvimos comentando Carnillo en la apertura. Es una skin épica, pero está muy bonita. Cuidado. ¡39 cajitas! ¡Oh! ¡Otra épica! ¡Épica! ¡Esta es de Halloween! El mono. ¡Jugada destacada, Winston! El mono gordo. ¿El mono gordo por qué? ¡Hola, es qué gorila. Guapa! ¡Qué guapa! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Mira la cara que tiene! ¡Sí! ¡Que te va a comer la cabeza! ¡Hala, qué guapa! Mira, me ha gustado bastante, ¿eh? ¿Te ha gustado? Oh, ¿y esta skin? Equípasela también, que es una pose de victoria de Halloween. Muy bonita. Una pose un poco... mala. No, estaba... ¿Legendaria? ¡Hola! ¡Tampoco es de evento! David, tienes un don para sacar legendarias que no son de evento. ¡Hala! Si te pido que me saques la única skin de Farah que me queda, que no es de evento, ¿me la sacas? Sí. Venga. Dale tú y la saco. Venga. Se viene algo épico. ¡Oh, Dios! ¡La he conseguido! ¡Woo!
Esta tengo que decir que es del año pasado, pero me encanta, la quería, no la conseguí. Mei Jinsei, pues Yanshi. ¡Hala, qué chula! Que es como un vampiro chino, muy mono. Y vamos a equiparla. Bueno, todavía quedan 30 cajas, pueden salir más legendarias de evento. Cruzo los dedos para ello. Una épica. ¡Oh! ¡El gesto de Bastión! Pipi. Aquí páselo, aquí páselo. ¡Hala, qué guapo! Es un zombie. ¡18 cajas! Va a haber todavía algo bueno que, sí. que no estamos esperando. Ahí épica. Está, una épica. ¡Hola! La jugada destacada de Brigitte. ¿La tienes? No, la acabas de sacar tú. Equípasela. ¡Qué guapa está esta, ¿no? Sí, está muy Encima bien. Se ve en persona. Lo sí. chulo. Otra cajita más. ¡Oh! ¿Qué es esto, diablo? Sí, es muy de Halloween, le pega mucho de Halloween, pero tampoco es de evento, porque salen todas menos fuera. Ocho cajitas que nos quedan y ahí está una legendaria novia de Jankenstein. ¿Era esa la que querías? Pues la que quería era la que me compré al principio del evento, pero esta me gusta muchísimo y es súper bonita. Sombra. ¡Vamos! Mírala, con sus cicatrices. ¡Qué guapo! Hecha por el doctor Jameson Jankenstein. ¡Ojo! Hemos conseguido ya la que querías. Bueno, la que quería no. Una de evento. Una de este año. De este genial. Año. Por lo con menos. Ya me doy por satisfecha, la verdad. Todavía quedan 7 cajas, todavía puede haber otra legendaria. ¿Otra legendaria puede haber? O no, o todas repetidas. O todas repetidas. Y esta caja se viene esa legendaria que tú querías. A ver, no he dicho nada. ¡Oh! ¡Qué bonita! Araña de Widowmaker. Windows. Muy bien. Windows Maker, sí. ¿Se la equipas un momento? Ahí está con sus ojitos rosa y negro. Es muy bonita, muy bonita. Y las telarañas, lo sí, chulo. Sí, el diseño es de telarañas súper bonito. Muchos estaban tardando en hacerle una skin así. Venga, 5 cajitas nos quedan, David. No, Dios mío. Me quedan 3 cajitas. ¡Tres puede cajitas! Tocar, ¡no puede tocar! ¡Me quedan 3 cajitas! ¡Y hay una legendaria que es... ¡Oh! Dos cajas. Venga, 2 cajas, David. No creo que salga ninguna legendaria. No, dos épicas. Épicas. ¡Hala! ¡Hala! Oh, oh. ¿Qué? ¿Esta no la tenías? ¿O no, sí? No. No muerto. ¡Hala! ¡Qué guapa está, eh! Sí, esa es la que tiene tu hermano. Sí, mi hermano. Y queda la última caja, David. Oye, te estoy dando mucho dinero, eh. Sí, la verdad es que sí, ya tengo 9.000 créditos. ¡Ay! Bueno, David, no pasa nada porque, mira, ya hemos terminado 9.990 créditos. ¿En serio? Sí, con eso me podría comprar 3 skins, pero prefiero esperarme a invierno. Y bueno, de las novedades, lo he desbloqueado todo, menos 4 skins, cosa del pantano de Doomfist, esta me gustaba mucho. Está muy cheta esa, eh. Alma en pena de Moira, me habría gustado mucho. Es Slasher 76, este es el que decíamos. El que me gusta tanto. Sí, y Calabaza Iluminada de Roadhog, de Wrecking Ball. Jamón para los amigos. Bueno, han sido unas skins muy bonitas, pero yo estoy súper contenta con mi Farah Armadura Encantada. Y la que me ha sacado en este evento, David, la novia de Jankenstein. Está muy chula. No uso mucho a ninguno de estos héroes. Así que bueno, creo que en el evento de Inverlandia pueden haber muchas cositas muy buenas. Y bueno, vamos a echarle un ojo. ¿Te ha tocado esta skin? Steamboat. ¿La de Money? ¿Eh? La de Money. ¿Money? Sí, Money, dinero. ¿Es una caja de banco? No, no es una caja de banco. Parece que es algo que tiene como una escotilla. Como un tanque, o sea, como Bastion se transforma en un tanque, ¿ves? Aquí tiene la escotilla para meterse dentro y todo. No es una caja de banco, es un tanque, pero así en rollo
steampunk. Ah, Mercy la Diabla. Con esta ya tengo todas las skins de Mercy, genial. Esta era la única que me faltaba, así que muchas gracias, David. Wrecking Ball. De Wrecking Ball nos ha tocado esta, de Colonia Lunar. Y bueno, creo que esas han sido todas las legendarias, aparte de la de la novia de Jankenstein. ¡Ah, ostras! No contaba también con esta. También ella. Sí, nos ha tocado esta. Y bueno, ya con Sombra bailando... bueno, Sombra, la novia de Jankenstein, que es Sombra, bailando este baile tan guay, vamos tan a despedir el vídeo. Para la siguiente apertura creo que ya no contaré contigo, porque seguramente sea para Año Nuevo o para Navidad. Así que nada, David, me has traído bastante suerte en esta apertura, pero nuestros caminos deben partir. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.